hermano a la Biblia con su hermano ahí, con el vecino. Vamos a leer todos juntos esta palabra y lo haremos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así, hermanos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarles, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre dice, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Palabra del Señor. Dios ha movido este escenario, esta plataforma, todos los hermanos y hermanas que están en este lugar, para poder darle un mensaje de esperanza, de fe, para poder tratar con su vida, mi amigo vecino, como Él trató con nosotros, también quiere tratar con su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Acérquese acá, no le vamos a cobrar, no le vamos a pedir nada. Queremos darle por gracia lo que por gracia Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero contarle una historia muy conocida para la iglesia, vecino amigo, la historia de un hombre que la Biblia muestra que este hombre un día fue atormentado por Satanás el diablo. Y quiero decirle, amigo, cuando Satanás, nuestro adversario, toma dominio de una mente, de un corazón, de una vida, de una familia, solamente la ha de destruir. Solamente Él viene a hurtar, a matar y a destruir, amigo. Cuando Satanás toca a alguien, es solamente para destruir y arruinar su vida completamente. Me imagino la vida de este hombre, con familia. Me imagino con una esposa, con hijo, viviendo una vida normal, una vida común y corriente, hasta el día en que Satanás llegó a su vida, lo apartó de su familia, lo sacó, lo arrancó de su casa, de su hogar, y lo llevó a vivir en los sepulcros, en los cementerios, a un lugar apartado, desierto, de soledad, de muerte, amigo. Bendito sea el nombre del Señor. A un lugar de tormento, de depresión, de tristeza. Satanás destruyó la vida de un hombre y de una familia. Dice que la gente lo quiso ayudar, lo quisieron atar, me imagino, para llevarlo a un lugar. Pero dice que era tan fuerte la fuerza de los demonios en este hombre, que las cadenas habían hecho pedazos por él. Lo ataron con grillos, con cadenas, con grilletes. Pero dice que nada ni nadie le podía atar, porque era tan fuerte la fuerza de este hombre que nadie le podía dominar. Desnudo, golpeándose con piedras, lacerando su cuerpo, sin esperanza, amigo mío. Una vida totalmente triste, de soledad, angustia. Gloria al Señor. Durmiendo en la lápida, me imagino, ahí en los nichos. Aleluya, al lado de los huesos de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Sin esperanza, hermanos queridos. Imagine usted, hermano, la historia de este hombre. Dice la Biblia que tenía una legión de demonios. Una legión se compone de 4,000 a 6,000 soldados. Alrededor de todos esos demonios este hombre tenía.
Me imagino que la familia, la gente ya había perdido la esperanza de que este hombre pudiera cambiar, porque estaba ahí perdido, hermano, en el cementerio de la población. Era el demoniado de la población, el que no tenía esperanza ahí. Pero sabe, una noche un ser maravilloso le dijo a su discípulo: crucemos al otro lado. ¡Aleluya! Los discípulos no sabían que había al otro lado, pero Jesús sabía que al otro lado había alguien que necesitaba una ayuda, una palabra, que necesitaba libertad para su vida. ¡Gloria al Señor! El diablo, esa noche que Jesús cruzó con su discípulo, si usted lee la Biblia, dice que se levantó una gran tempestad. Y esa tempestad no se levantó por casualidad. Era Satanás que no quería que ese hombre que estaba durmiendo en un sepulcro fuese libertado. Satanás, mi amigo, hará lo imposible para que tú no seas libertado. Hará lo imposible para que tu vida no sea transformada. Pero esa noche Jesús levantó su mano, reprendió el viento y el mar, y hubo grande bonanza. Porque aunque el diablo se levante, hermanos queridos, no hay nadie que se pueda oponer al avance de Jesús. No hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay tormenta, no hay potestad que pueda oponerse al Cristo que nosotros predicamos. A su nombre. El diablo solamente quería destruir la vida de este endemoniado gadareno. Amén, así es. Bendito sea el nombre del Señor. Habían religiosos, me imagino, en la ciudad de Gadara. Había mucha gente en aquel lugar, pero nada había intimidado a estos demonios. Nada los había hecho despertar. Nada los había hecho retroceder. Pero cuando Jesús llega a la orilla de aquella tierra, al pisar esa tierra, los demonios cayeron, los demonios temblaron. ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¡Santo Dios! Así es. Oiga, si cuando Jesús llega a un lugar, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando Jesús llega a un lugar, los demonios tienen que arrancar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús, amigo, aleluya, tocó ese lugar, los demonios sintieron una presencia poderosa. Y no era Pedro, no era Juan, era Jesús que venía de esa barca. Óigame, amigo, yo me alegro por poder predicar a este Cristo, porque el alcalde nunca podrá hacer lo que este Cristo puede hacer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, escuche esto: el endemoniado gadareno rompía las cadenas, rompía los grilletes, rompía los grillos. No había atadura que pudiese ese hombre atarlo, todo lo rompía. Pero vieron unas cadenas que este hombre nunca pudo romper, y eran las cadenas que ataban su alma. Esas cadenas, el único que puede romperla es el Cristo de la gloria, con el filo de esta espada, porque esta espada está viva, esta espada tiene filo. ¿Cuánto dicen aleluya? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Un hombre fuerte, un hombre poderoso, maestro rompe las cadenas, maestro rompe las ligaduras. Pero Jesús vio las cadenas que nadie podía ver. Amigo, tú muchas veces te crees, aleluya, valiente, y te crees fuerte, y traficas droga, y fumas droga, y eres delincuente, y te crees fuerte. Pero quiero decirte que hay unas cadenas que nunca tú vas a poder romper, y son las cadenas que atan tu alma, porque dentro de todo lo que tú haces, tú también quieres ser libre, tú también quiere ser transformado. Pero esta noche está el Cristo, esta noche está Jesús, esta noche está el Rey para romper esas cadenas. Hay gente que tiene, hermano, el rostro fuerte, hay gente que tiene el carácter fuerte, hay gente que se cree poderosa. Gloria sea el nombre del Señor. Que Satanás lo ha cegado. Amigo, Satanás es el mentiroso y es padre de mentira. Gloria al Señor. Aunque tenga mucha jerarquía en esta tierra, aunque tenga miles de millones de pesos, amigo, quiero decirte que si no tienes a Cristo, no tienes nada en tu vida. Porque la vida está escondida en Cristo, amigo amado. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cuánta gente, amigo, quiere cambiar, quiere ser transformada? Pero hay algo que retiene su vida. Hay algo que no lo deja dar ese paso de fe. Son las cadenas que están atando tu alma, mi amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de los que estamos aquí en esta tarde, usted nos dirá, ¿pero qué? ¿No tienen que hacer estos canutos, estos evangélicos que vienen a meter boche? ¿Acaso no tienen frío, no tienen otra cosa que hacer? Amigo, ¿cómo le podemos pagar mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Aquel que de una sola palabra rompió las cadenas, cambió nuestra vida, lo sacó del sepulcro, restauró nuestra casa, restauró nuestra familia, lo sacó de la UCI, lo sacó de la cárcel. ¿Cuánto dicen aleluya? Muchos de los que estamos aquí fuimos transformados. Y como dijo el apóstol Pablo, no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios, amigo. ¿Sabes qué? Lo único que Jesús quiere es cambiar tu vida. Lo único que el maestro quiere es cambiar tu caminar. Dice la Biblia, amigo, que este diablo quiere solamente matar, robar, destruir. Pero este Cristo que nosotros te predicamos quiere darte vida y vida en abundancia. Tú me dirás, oye, predicador, si tu Cristo supiera todo lo que yo hago de malo, si tu Cristo supiera que soy insolente, grosero, golpeo a mi esposa, trafico drogas, soy mentiroso, ando robando, tu Cristo a mí no me amaría. Mentira, amigo. Jesucristo no vino a llamar a justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Los brazos de Jesús están abiertos para ti. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay cadena que mi Cristo no pueda romper. Los demonios, cuando vieron a Jesús, cayeron en tierra. Lo reconocieron como el Hijo de Dios. Jesús lo reprendió y lo echó fuera. Ese hombre volvió a su juicio cabal. Ese hombre volvió a recobrar su sentido, su manera de pensar. Ese hombre pudo recobrar su vida, amigo. Todo lo que el diablo te ha robado, en Cristo Dios te lo devuelve. Como dice el predicador, sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermano. Este Cristo que te predicamos es poderoso. Es poderoso, Él es poderoso, hermano. Él es poderoso, nuestro Cristo es poderoso. Amigos, cuando nos desahuciaron, cuando, aleluya, la gente nos miraba como la escoria más grande, gloria al Señor, apareció este Cristo, apareció este Redentor. Cuando estábamos desahuciados, perdidos, arruinados, cuando cualquiera venía y nos miraba en menos, pero Jesús cambió nuestra vida, cambió nuestro lamento en baile. Él nos transformó, Él nos cambió. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso usted ve a estos locos fanáticos alabando al Señor. Amigo, con la droga te vas a sentir bien un momento. Vas a tomar el fin de semana. El diablo te va a encadenar en los vicios. Y tus amigos estarán el fin de semana. ¿Por qué? Porque quiero decirte algo. Los amigos están cuando hay droga. Los amigos están cuando hay dinero. Los amigos están cuando hay plata. Los amigos están cuando hay pasta, cuando hay coca. Gloria al Señor. Cuando hay marihuana, cuando hay trago, ahí están los amigos. Pero hay muchos que están en la cárcel esperando que un amigo le vaya a ver. Hay muchos que están en un hospital, gloria al Señor, esperando que alguien les vaya a ver. Porque en el hospital y en la cárcel no hay amigos. Hay mucha gente que hoy día está esperando un pedazo de pan. Le dieron todos los amigos, pero cuando falta, ahí no están los amigos. En la cárcel no hay amigos, en el hospital no hay amigos. Gloria al Señor. Cuando hay necesidad en la casa, no están los amigos. Predicador, ¿y quién es el amigo? Jesucristo es el amigo. Aman todo tiempo y es como un hermano en tiempo de angustia. Este amigo está contigo en la buena y está contigo en la mala. Está contigo con plata y sin plata. ¿Cuánto dicen amén? Él está contigo en la cárcel.
cárcel, en el hospital, donde tú le clames, ahí está este amigo. Y este amigo, escúchalo bien. Tus amigos, cuando ven que hay más que te van a golpearte, los amigos arrancan, los amigos huyen. Pero este amigo, cuando ve los problemas, este amigo saca la cara. A este amigo no hay quien lo haga correr. Este amigo pelea, este amigo derriba al diablo. Cuando dicen aleluya, este amigo es de verdad, su nombre es Jesús. Muchos de los que estamos acá nunca pensamos de que un día Él se iba a fijar en nosotros. Pero quiero decirte que Él no hace acepción de persona. Que Él no mira la cuenta bancaria para salvar a alguien. Que Él no mira la posesión económica o el estatus social para poder salvar a alguien. No. Él dijo: clama a mí, yo te responderé. El que pide, el que busca, el que llama. Ve que no estoy predicando solo, amigo, predicamos juntos en este lugar. Dice la Biblia, amigo, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Que Él está cercano a los que le invocan. Gloria sea el nombre del Señor. Los amigos se acaban. Los amigos se acaban. Pero este amigo permanece para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. El diablo ya está haciendo estragos, atando a la gente, su mente, su vida, atando a la familia, destruyéndola. Pero quiero decirte algo, amigo, que mi Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el Cristo que yo te vengo a presentar en esta tarde. Él está aquí, aunque tú no lo veas, Él está aquí. Él está aquí, amigo. Usted me dirá: ¿qué es lo que voy a ir a perder el tiempo a ese lugar, amigo? Te voy a decirte algo. Muchos de los que estábamos aquí, antes decíamos en una esquina: ¿y qué hacen esos canutos? Eso es tan loco. Porque el diablo nos tenía atados igual que este endemoniado. Los tenía prisioneros. Los tenía, hermano, enceguecidos. Hasta que Cristo rompió las cadenas. Gloria al Señor, amigo. La droga nunca te va a darte la felicidad. Te vas a gastar la plata y al otro día no vas a tener que comer. Con deuda, aleluya, con deuda. Problemas matrimoniales. Pero cuando tú vienes a Cristo, te gozas el lunes, te gozas el martes, te gozas el miércoles, te gozas el jueves, te gozas el viernes, te gozas el sábado, te gozas el domingo. Esta droga del Espíritu Santo, esta sí que es poderosa. Esto sí que es lindo, amigo. Quizá la muerte nos alcanzará a algunos de los que estamos aquí más rápido que ti. Pero te voy a decirte, amigo, la diferencia entre tú que estás atado por el diablo y nosotros que hemos sido libertados para Cristo. Que si nos matan esta noche, aleluya, más arriba de las estrellas, más arriba de la luna, más arriba del sol, hay un Cristo que nos está esperando. Calles de oro, mares de cristal, la boda del Cordero. Allá no hay muerte, allá no hay llanto, allá no hay dolor, allá no hay droga, allá no hay sepelio, allá no hay balazo, allá hay anotando, hay atentado, allá hay gozo, ahí hay alegría. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Si la muerte te pilla atado allá en el infierno, lloro y crujir de dientes. Allá en el infierno, amigo, hay millones de millones de millones de personas que están pidiendo una oportunidad para poder. Amigo, te digo una cosa. Te hago una pregunta a la iglesia. Si sacáramos a una persona del infierno que está siendo torturada, le diésemos 5 segundos de vida aquí en la tierra, ¿qué piensas tú que haría? Uno me diría: pastores, iría a fumarse un pipazo. Otros dirían: le iría a dar un beso a la esposa, al esposo. Si le diesen 5 segundos a una persona que ahora saliera del infierno, iría a jugarse el quino. ¿Sabes lo que haría una persona si volviera del infierno y Dios le diera 5 segundos de vida? ¿Saben lo que haría? Arrancaría, se postraría ahí y le diría: Señor Jesucristo, te confieso como mi único Señor y como mi único Salvador de mi vida. ¡Aleluya! ¡Santo Jehová! La gente que día
familia murió, mi amigo se está siendo torturada. No tiene la bendición que tienes tú, que a pesar de estar en pecado y estar atado, todavía tienes una esperanza, aleluya, de que Jesús pueda transformar tu vida en esta hora de la tarde, amigo. Mucha gente dice, voy a ir a un centro de rehabilitación, voy a ponerme pastillas, que me pongan un pinchazo y me voy a... la droga me va a cambiar las pastillas, amigo. El único que cambia es Jesucristo el Señor. El único que puede cambiar tu vida es Cristo el Señor, amigo. No pelees con tu fuerza. Con tu fuerza irás de derrota en derrota, de fracaso tras fracaso, amigo. Si tú le rindes tu vida a Cristo, aleluya, irás de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con tu fuerza no vas a poder. Lo único que harás con tu fuerza es romper los grilletes y las cadenas como este endemoniado. Pero las cadenas que están en tu corazón, el único que puede hacerlo es Jesús. El único que puede cambiar tu vida es Cristo. Amigo, dueña de casa, padre de familia, no solamente lo hagas por tu alma, hazlo por los niños que están en tu casa. Esta población se caracteriza porque Satanás, el diablo, la tiene atada a través de las drogas, del narcotráfico, de las falas, de las falacelas, de los atentados. Pero en medio de todo este pecado hay una gracia que está sobreabundando, hay luz de esperanza, hay una iglesia que se para aquí sin miedo, sin temor, porque el más grande está con nosotros. Amigo, recibe a Cristo y serás salvo tú y tu casa, tu esposa, tus hijos. El mejor bienestar para tu familia es llevar a Cristo, amigo. Te digo algo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Entrega tu vida a Cristo. Y aunque tus hijos anden por el valle de la sombra y de la muerte, en Chebala, el ángel de Jehová los libra, los defiende, pelea por ellos a su nombre. Jesús es garantía de vida. Los multimillonarios pagan a los mejores guardaespaldas y se están muriendo. Es verdad. Los ricos se están muriendo de depresión. Sus hijos mueren en las clínicas más grandes. Porque gloria al Señor. Contra de la muerte, dice la Biblia, no hay armas de guerra. El único que puede hacer retroceder la muerte es aquel que la venció en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el que confía en Jehová estará, gloria al Señor, confiado como un león. Gloria sea el nombre del Señor. Amigo, una garantía tan linda de tener a Cristo en nuestra vida. Podemos andar confiados. ¿Cuántos dicen amén que andan confiados por las calles? Muchos los chalecos antibalas, los que andan con los chalecos antibalas. Antes algunos andaban con chaleco. Gloria al Señor, ¿por qué usted no anda con chaleco? Porque Cristo vive. Porque Cristo vive, por hermana. Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más son los que están con nosotros que los que están con Satanás y los demonios? Jehová reprenda al diablo en esta hora. Amigo, cualquiera sea tu pecado, si eres narcotraficante, si eres delincuente, si señorita vendes tu cuerpo para drogarte, ven a Cristo. Él te ama, 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 Él te quiere, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformar tu hogar. Si estás enfermo, Él te ama, Él te ama. El médico te dice, tienes cáncer, anda a morirte para la casa, pero Jesús tiene la última palabra. Por mi llaga recibe sanidad. Levante la mano cuando Jesús lo ha sanado alguna vez. Desahuciado, leproso. Pero Cristo cuando toca sana. Cuando Satanás toca algo lo mata. Cuando Cristo toca algo lo sana. Y da vida y vida en abundancia. Por eso, amigo, en esta hora de la tarde, junto a mis hermanos en este lugar, no queremos ofender tu vida, solamente abrirte los ojos
que el diablo muchas veces tiene la humanidad como una marioneta. Escúchalo bien. Y quiero ser bien respetuoso, pero decir la verdad. Muchas veces el diablo maquina la mente para hacerte una ficha de algún grande en la tierra. Y la única ficha que tiene son dos. Una que está en el hospital y la otra que está en el cementerio. Hay mucha gente que se cree, hermano, chora, que se cree, aleluya, la gran cosa. Los mata, dice, van para el infierno, amigo. El mejor nombre, hermano, la mejor ficha es ser llamado hijo del Rey de Reyes y del Señor de los señores. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Puede estar inscrito en un banco, gloria al Señor, en un club deportivo, pero donde tienes que estar inscrito es allá arriba, en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Deja que Cristo cambie tu vida, amigo. Vecino, ven a Cristo. Usted me dirá, ¿sabe? Y yo no soy malo predicador. No fumo, no tomo, no trafico, no vendo, no compro. No soy malo. Amigo, nadie se va al cielo por ser bueno. La gente se va al cielo por confesar a Cristo como su Señor y hacer su voluntad. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque la vida está escondida en Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Quieres ser feliz? El de 20 no te va a hacerte feliz. Ni el día 10 tampoco. El que te va a hacerte realmente feliz es Cristo el Señor. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Cristo al endemoniado gadareno? Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él puede cambiar tu familia. Él puede cambiar tu hogar. Él un día transformó el agua en vino. Amén. Señor, amén. Multiplicó los panes y los peces. Amén. Y él sigue haciendo los mismos milagros hoy en día. Amén. Cambió el vino en leche para nuestros hijos. Amén. Cambió la droga en zapatos para nuestros hijos. Él sigue haciendo los mismos, gloria al Señor, milagros en esta hora. Solamente rinde tu vida a Jesús. Yo invito a la iglesia a ponerse de pie, amigo. ¿Habrá algún valiente en esta población, en esta ciudad? ¿Habrá alguna persona que diga, pastor, sabe, tengo el carácter fuerte? Me creo fuerte, me creo, aleluya. Tantas cosas, estoy atado, pero quiero ser libre. ¿Habrá alguna persona que está enferma, necesita ser, que esas cadenas de enfermedad puedan salir de su vida? Yo te invito, amigo, a que puedas venir a este lugar. Amén. Dice la Biblia, el que se avergüenza de mí y de mis palabras, y un día también me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y yo te hago una invitación, amigo, donde quiera que tú estés. Y yo invito a los hermanos de la iglesia que puedan mirar al vecino allá atrás. Gloria a Dios para siempre. Queremos orar por tu vida. El enemigo quizás te está diciéndote, no salgas de tu casa, no salgas de tu hogar. Ese hombre no puede hacer nada por tu vida. Y esa es la verdad, amigo, yo por ti no puedo hacer nada. Pero el Cristo que nosotros predicamos, que está aquí, Él sí puede hacerlo. Él sí puede romper las cadenas que atan tu vida. Amigo, ¿habrá alguien en esta hora de la tarde que quiera pasar? Si estás enfermo, queremos orar por tu vida. Si estás atado por cadenas, queremos invitarte a pasar a este lugar. Queremos orar por ti, amigo. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una almita en este lugar. Dios bendiga a mi hermano Héctor, los hermanos que se están, aleluya, moviéndose ahí atrás, hermano. Gloria a Dios. Un alma, hermano. Es una recompensa. Dios le bendiga. Y muchas veces, hermano, hay cristianos que están atados por el enemigo. Muchas veces hay cristianos que no pueden adorar a Dios. Porque el diablo también se ha encargado de quitarle la alabanza que solamente pertenece a Cristo. Hay cristianos que no pueden ser libres. Porque quiero decirte algo, Satanás no perdona a nadie.
No perdona a un niño, no perdona a un anciano. No perdona a un rico, no perdona a un pobre. Él no conoce lo que se llama misericordia. Pero Cristo sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Cristo rompa sus cadenas? Pase a este lugar, pase nomás. ¿Qué importa lo que va a decir el vecino, lo que va a decir el amigo? Aquí lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya en lo que Dios dice de nosotros? Que Dios bendiga a la juventud, que Dios bendiga a mis hermanos. ¿Cuántos le dan un aplauso de alabanza al Señor, hermano? Cristo quiere romper las cadenas. Cristo quiere pudrir los yugos del diablo. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, esto es una fiesta, hermano, una fiesta. Yo soy parte de una bendición. Dios le trajo a usted para la misma bendición, amigo. No es en vano que esta campaña se haya hecho en este lugar. No es en vano. Mi hermano Joani me decía, pastor, terminé cansado desde la mañana hasta la tarde armando escenario. Pero pastor Joani, no es en vano. Hay almas que están viniendo al arrepentimiento. Aquí el problema lo tiene Satanás. Jehová lo reprenda en esta hora. ¿Cuántos dicen aleluya? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi Cristo vino a sanar y yo lo enaltezco. Yo no sé si alguien más enaltece a Jesús, pero mi Cristo es grande. Él es poderoso. Que lo escuche todo Candelaria. Mi Cristo es campeón. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de los señores. Él vendrá un día en un caballo blanco, en su mulo y en su vestidura. Vendrá con una inscripción: Rey de Reyes, Señor de los señores. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Ese es el Cristo que nosotros enaltecemos. Amigo, nadie nos ha ofrecido plata para predicar. Es por amor a Jesús. Que Cristo rompa las cadenas. Gloria a Dios. Levante su manito los que están acá adelante, por favor, con respeto. Levante su manito derecha. Y invito a los instrumentos, por favor, que se ganen de tal instrumento, por favor. Los hermanitos que oraron, que ayunaron por la campaña, venga por favor, hermano. Gánese atrás uno de cada uno. Vamos a hacer una confesión de fe. Vamos a hacer una confesión de fe. Vamos a hacer una confesión de fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, dice la palabra. Hay gente que está siendo tocada por el Espíritu de Dios. Las cadenas, ni los palos de un padre, ni la retada de una madre, han podido cambiar tu vida. Gloria al Señor. Pero Jesús puede cambiar tu vida. Y no a través de un golpe, de un azote. Es a través de una caricia. Es a través de un toque en tu alma. Levante su mano derecha. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que usted murió por mí y que el tercer día resucitó. Reconozco mis pecados, reconozco mis errores, pero en esta tarde me arrepiento de mis pecados. Le confieso como mi Señor y como mi Salvador. Rompa, Jesús, las cadenas que atan mi alma. Hágame libre. Hágame libre. Te acepto, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Denle un aplauso de alabanza y vamos a orar todos juntos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, me uno al clamor de estos guerreros. En el nombre de Jesús, Señor, no es en vano esta campaña. Dios mío, en esta hora, Dios mío, en esta hora, desenvaine su espada y empiece a derribar y a romper las cadenas de esta alma. Empieza a sanar, empieza a reprender los demonios de depresiones y de muerte en el nombre de Jesús. Satanás, suelta esta vida, suelta la mente, suelta los corazones. Ahora, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Alábelo, hermano, levante su mano atrás. Gloria a su nombre, hermano, por favor. Gloria a su nombre.
conoce. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Dios obra, obra, obra. Hay vidas que están atadas por Satanás. En el nombre de Jesús. No hay diablo, pobre diablo muerto, que pueda más que un Cristo vivo. Adórenlo, papá, pastor Alejandro. Gloria a Dios. Iba yo solo y sin rumbo. Dios te bendiga, Jorge. Jesús me divisó. Dios te bendiga, Jorge. Dios para siempre. Me encontraba yo perdido. Solo y sin rumbo, y Jesús me divisó, me encontraba yo perdido, y Jesús me encontró.
Gloria sea el nombre de Cristo. Ven a este lugar, amigo, te esperamos. Yo le creo a Dios. Aleluya. En medio de mis problemas, yo le creeré, aunque otros no crean. En él esperaré, él nunca me ha fallado, siempre está a mi lado. Y aunque en momentos de pruebas y de
cuando siento que solo estoy, tú apareces y me dices no temas. Recuerda que contigo yo estoy, me sostienes. Yeah.
que me olvide para que Dios me ha llamado y que yo me detenga.